¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a dejando huellas, programa número 60. Estoy muy contento de darles la bienvenida. Estoy muy emocionado del programa que tenemos hoy, muy internacional. De hecho, esta semana estamos muy, muy de turismo. Estamos muy, hoy, hoy hablaremos, ¿verdad? De, de un país que me encanta. Ahorita les voy a decir de qué se trata, pero antes me presento, mi nombre es Ricardo González, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa. Gracias, gracias por todas sus preferencias, por todos sus comentarios, por apoyar este programa durante más de un año. Gracias por las casi quince mil reproducciones que tuvieron los programas. No, no es cierto, casi veinte mil reproducciones que tuvieron los dos programas de la semana pasada. Estamos muy, muy contentos. Muchísimas gracias tanto a Juan Carlos Bojorgues como a maría Esther Martínez, que Lograron muchísima, muchísima audiencia. Muy interesantes los dos programas. Ahí están en, en, en prácticamente en YouTube. Suscríbanse, por favor, al canal de YouTube. Ahí denle eh, a la campanita y ahí para que no se pierda ningún contenido de Dejando Huellas, que por esta semana también tenemos programas jueves y viernes. Así es que los esperamos mañana y también a esta misma hora. Y pues hoy, hoy tengo el gran gusto de pues de, de platicar con un gran amigo, un gran amigo que, que ha dedicado mucho de su vida al turismo y en especial a, a, al turismo de un país que quiero muchísimo, al, a, a un país europeo que, que vaya que tiene mucho que decir, que vaya que tiene mucho que contar, que es la República Checa. Así es que el día de hoy vamos a tener a Peter Luther, quien es promotor de destinos. Y además es el director de representación de toda la República Checa en América Latina, nada más para América Latina. Él ha tenido toda una experiencia, tiene, aparte, pues vive aquí en México, entonces hay mucho que preguntarle, hay mucho que aprender de este liderazgo. Y vamos a hablar también del liderazgo de la República Checa, de las personas. Hay mucho, mucho, mucho de qué platicar. Así es que si estás empezando a ver el programa, compártelo por favor para que se unan más personas aquí con nosotros. Y recuerden que este programa es de ustedes, por lo que también si hay alguna pregunta para Peter. Yo lo que hago es preguntarle lo que ustedes, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya tengo yo muchas preguntas que hacerle, pero por supuesto que son súper bienvenidos. Y agradecemos muchísimo a Doña Gloria Robinson, mamá de nuestro productor, quien, quien nos dijo por favor, por favor, entrevisten a Peter Luther, que es maravilloso. Así es que bienvenido Peter, Peter Luther, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, quién sabe dónde no nos escuchan, pero bueno. Todo bien, aquí en México. Todo qué bien. Bueno, y saludos qué a, bueno. a Gloria, y saludos a Gloria. Saludos a Gloria, hasta, hasta Perú, que anda por allá. anda Seguro que nos está viendo por ahí en el programa, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México, Peter? Yo en México, 15 años. 15 años. 15, ya, años. 15 años. Sí. Oye, ¿qué nuestro? pensaste cuando llegaste por primera vez a vivir a México? Mira, yo, la verdad es que yo ya conocí México antes. La verdad uh -huh. es que... Mi mi marido es mexicano, entonces de alguna forma yo conozco México desde el año 2002 cuando llegué por primera vez aquí a México, uh -huh. directo a Chiapas, no me, no, me <laughs> no o sea, no porque mi familia política es de ahí, entonces no o sea, pisar el aeropuerto de la Ciudad de México y conecté con Tuxtla Ajá. Y me fui directamente a Tuxtla Gutiérrez y ahí era mi primer contacto con México tal cual, Aperta, a pesar y creo que también era el contacto con el México puro, ¿no? Porque estás en Chiapas, o sea, Ajá. no puedes Creo que no puedes, no puedes ser la parte más mexicana que, que, que sí. es el sur, ¿no? Claro. Eh, todo lo Maya y por ahí se mezclan todas las tradiciones y la comida y todo, ¿no? Entonces era mi primer contacto, pero el trabajo, como, como venir a vivir a México, era en 2016, eh, 2006, hace 15 años, uh -huh. que me trasladé de Madrid a, a México porque abrí oficina de. La, de de la Oficina de Turismo de la República Checa para España y Portugal en Madrid y después de cinco años pues abrí la oficina aquí en América Latina y aquí estoy ya 15 años manejando la promoción de la República Checa. No solo en México, nosotros manejamos promoción en toda América Latina, pero la toda se limita en seis países, que es México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Wow. Creo que es suficiente el territorio que manejamos. No, bueno, con eso tienes para entretenerte, mi estimado no, te... ¿Dónde naciste tú? Yo nací en la República Checa, yo soy de una ciudad eh, que es la capital de la región de Bohemia del Sur, son como 150 kilómetros al sur de Praga, se llama České Budějovice. Por ver, cierto... Repítemelo, por favor, repítemelo. Bueno, es České Budějovice, pero la, el nombre, digamos, alemán de la ciudad es Budweis. Entonces, a muchos quizá les suena un poco porque una de las cervezas más famosas del mundo proviene de esta ciudad que se llama Budweiser. Obviamente, Budweiser checo no tiene nada que ver con con, con con el americano. Bueno, tiene la marca y peleas por la marca, pero eh, mi ciudad es la ciudad cervecera y curiosamente yo no tomo cerveza, pero eh, la cerveza Budweiser es muy conocida. O sea, a ver cómo. O sea, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a, la, a, a Praga, que entre vino y cerveza pasó mucho de, de, de mi visita. ¿Y a ti no te gusta la cerveza? ¿Cómo es posible? Yo soy de vino, fíjate. Yo soy de vino, yo no soy de cerveza. Yo nunca, yo lo intenté. Ajá. Porque en la República Checa <laughs> es de raro que no tomas cerveza, porque claro, claro ya, lo, ya lo hablamos hace un ratito, antes de entrar en directo. En la República Checa lo común es que tú vas con tus amigos, puede ser entre semana o fin de semana, a una cervecería, después de trabajar, ahí te quedas dos, tres, cuatro horas sentado tomando una cerveza tras otra. Ojo, cerveza es un taro de medio litro. Uno tras otro, y ahí estás charlando de la vida, de política, de cultura, de chismes, de mujeres, de hombres, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo lo intenté, pero la verdad, el sabor de la cerveza. Una vez en mi vida me gustó la cerveza, fíjate. Una vez que hicimos en un restaurante un menú de degustación y me sirvieron la sopa, un caldo con la cerveza. Y en ese momento, después de comer el caldo de pollo, creo que era, tomar la cerveza se me hizo como que sí me gusta. Pero un día siguiente, cuando lo intenté otra vez, ya no me gustó. Así que yo soy de vino, vino tinto, me das un Malbec argentino, me das un Rioja orivera de oro español, o un chileno, un Carmener, por ejemplo, que me encanta, o algún vino mexicano, porque en México sí si se hace muy buen vino, igual te lo, te lo acepto. Pero cerveza no. Cerveza no. Oye, ¿y cómo, cómo? A mí me impactó mucho ese país por toda la historia que tiene, ¿no? Por, por toda. Híjole, realmente es un país que, pues que, que atravesó las ¿no? dos guerras mundiales y, y con grandes impactos. ¿Cómo era tu niñez ahí, Peter? Eh, mira, nosotros somos un país que está en el centro de Europa. Entonces, a pesar de que aquí se llama de Europa, aquí nos meten en Europa del Este, pero geográficamente estamos en el centro de Europa. Quiere decir que, como dices tú, todas las guerras europeas, todas sí. las corrientes culturales... Todo pasó por la República Checa en algún momento de su historia. Entonces nosotros los checos somos como una mezcla europea, por ahí entre oriente, occidente, norte, sur, pues ahí se mezcla todo, ¿no? Porque también tú si ves un checo tampoco puedes decir ese es un checo típico, porque los checos somos de, de piel blanca, pero también podemos ser un poquito más, más morenitos, podemos tener pelo negro, pero rubio, pero castaño. O sea, como que ahí vamos en una mezcla de todo, ¿no? Vale. Para que te cuente, por ejemplo, mi, eh, mi familia, yo tengo familia que proviene una parte de Polonia, una de Eslovaquia, una de Rusia y una wow. de Alemania y otra parte bueno. de la República Checa entonces eso se mezcla somos como los perritos estos que son como mezcla en la calle que se dicen que son los mejores más inteligentes y más aguantan ahí más o menos por ahí por ahí vamos no y mi niñez yo nací en la época socialista en la época comunista entonces mi niñez era yo creo que feliz me, hasta que llega el momento que empiezas a entender las cosas, pues ahí ya empiezas un poco a eh, saber que el régimen en que vives no es el mejor de todos y que realmente te tienes que tener cuenta, o sea, te, te tienes que tener cuidado de qué hablas, con quién hablas, eh, para no criticar. O sea, sí, no es, no es fácil, pero puedo decir que no era una época mala. Eh, no sufrimos ni de hambre, ni teníamos de todo. O sea, teníamos comida, ropa, teníamos casa, teníamos, yo qué sé, coche. Muchos checos tenían casa de campo. Entonces, se vivía relativamente tranquilo, pero obviamente una cosa es la cosa material y otra cosa es la, la parte, digamos, eh, de tu conciencia, de tus opiniones, de... de de libre expresión y todo esto. Y cuando se terminó todo esto, nos dimos cuenta dónde estábamos y qué es lo que realmente es la vida normal y corriente, ¿no? Claro. Pero bueno, era una, 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 una niña feliz y cambió todo. Yo creo que yo agradezco mucho eh, a, al destino que me tocó vivir el cambio de régimen, que me tocó ser parte de lo que se llama la revolución de tercio, pero que llegó cuando yo tenía 19, 19 años. 19 pues, años, exactamente es, en un gran momento para ti, ¿no? Sí, estudiaba en la universidad, de hecho, porque todo eso empezó en las universidades. Entonces, vivimos una época, al principio con mucho miedo, porque si estás manifestándote en un país comunista y no sabes si el ejército sí o no, qué va a pasar. Sí, entonces, claro. recuerdo cuando fuimos por primera vez a la plaza principal de mi pueblo. Eh, era como plan, a ver qué va a pasar, ¿no? Mis papás con miedo porque dicen, oye, si vienen tanques, si viene gente, porque también sí. mucha gente todavía tenía, tenía recuerdos de la invasión rusa en el 68, entonces con ese miedo porque todavía los rusos estaban en la República Checa el ejército, ¿no? Entonces, eh, pero luego, cuando, cuando, se llevó, cuando se llevó a cabo el cambio, vivimos un momento cuando todo el mundo Vives un ambiente en que todo el mundo quiere hacer el cambio, está dispuesto a sacrificarse por el cambio, porque ves claro. el futuro mejor. Y esa como cuando la gente está unida, cuando no importa si eres eh, joven, si eres mayor, si eres obrero, si eres ingeniero, si eres, yo qué sé, de piel blanca o oscura, todo el mundo... Eh, quería como que tenía un, unas ganas de hacer el cambio, de formar parte de ese cambio, de ayudar a ese cambio para que el país prospere y para que avance, que ese ambiente que se sentía como un año eh, era era genial, era creo que una de las mejores épocas de mi vida que realmente sentiste esa energía de la masa muy positiva, ¿no? sí, qué, qué interesante tu cambio no de esta revolución de terciopelo y tú qué estudiaste, yo estudié yo desde chico quería ser eh, maestro yo tenía maestro. una idea desde seis 5 años yo siempre estaba ves las Docente, fotos de la que de las la niñas cuando ves yo como era el nieto más más grande con, con mis primos mi, con mi hermano yo siempre era como como maestro y ellos eran alumnos ¿no? desde chiquita <laughs> los pues estaba dirigiendo a todos ¿no? claro y sí llegué a la a estudiar eh, en la facultad pedagógica en la universidad y empecé con, el, con dos materias, con el ruso y la historia. Porque siempre, mi también quería ser maestro, pero yo siempre quería ser maestro de historia y de matemáticas. Pero, obviamente, cuando dije eso y entró la universo, me dijeron, tú eres tonto. O sea, no, no existe una. Porque en, en aquella época tenías como, eran como siempre dos materias, pero fijas. O sea, tú no pudiste elegir una y otra. O sea, era eh, matemáticas con física, matemáticas con química, historia con el checo, con el ruso, con no sé qué. No, no. Entonces, del cerebro izquierdo y derecho entonces cuando yo dije que quiero esto me estaban viendo como que tú eres pues, imbécil o sea con esto no se puede o sea esto no esto no combina no claro entonces tuve que elegir una y elegí historia finalmente y me dijeron historia puedes estudiar con el checo o con el ruso no hay otra opción entonces dije bueno en el checo hablo el ruso era bonito y tal ya lo hablaba bastante porque era obligatorio en las escuelas digo voy con el ruso y con el checo pero cuando llegó la la revolución de tercio pero yo estaba en el segundo semestre entonces, lo pensamos y dijimos, pero con el ruso ya no tenemos mucho futuro, o sea, mejor vamos a buscar otro idioma. Y escogimos el español, empezamos wow. de cero, no, no hablábamos, pero teníamos un semestre completo puro español. Estábamos entre seis y ocho horas diarias estudiábamos el español y logramos todo el retraso, digamos, de los semestres, logramos alcanzar y empezamos. Entonces, yo soy profesor, maestro de, de español, y de historia. Y también me, me metí como para dos años para estudiar latín, pero le dije, eso no es mío porque es demasiado complicado. Pero, <laughs> pero sí, era maestro. Pero bueno, cuando tú estudias idiomas y justo estudias en la época, cuando cambia el régimen y cuando se abren las fronteras y la gente empiezan a viajar, lo primero, quien se te acerca son agencias de viajes. Te dicen, oye, necesitamos a alguien que habla español. Tú podrías ser guía, podrías acompañar nuestro grupo a España, no sé dónde, podrías quedarte un mes en España. Obviamente, tienes 20 años. Y te dicen, vas para dos meses a, a, a España para recibir los checos que vienen allá. ¿Qué dices? Pues, dices? pues voy, ¿no? Claro. Y cuando estás a punto de terminar la universidad, pues tienes dos opciones. Me dijeron, o te quedas en la universidad para terminar tu tesis y para ser como asistente del profesor en la universidad de historia, o si quieres, tienes otra oferta que, que es de una agencia de viajes para que te conviertas en un product manager en una agencia de viajes, ¿no? Entonces, con 24 años, ¿qué vas a elegir? O sea, quedarte en la universidad, bueno, pero como ya estabas viajando de guía y como ya sabes de qué va el tema, pues obviamente yo decidí ir con, ir, ir con la agencia de viajes, ¿no? Claro. Y ahí me metí en el mundo de turismo. Y recuerdo que el primer día, cuando, cuando llegué a trabajar a la agencia, compartía oficina con una señora que tenía toda su vida en turismo, tenía no sé si 60 años. Y estamos así sentados. Y yo, como emocionado, digo yo, aquí product manager. No o sea, llegué aquí, voy a hacer España. Y la señora me mira y me dice: A ver, te voy a dar un consejo. Si te quedas aquí, si quieres trabajar 24 horas. Fines de semana, no descansar, estar pendiente siempre 24 horas de todo lo que está pasando. Pero te gusta viajar, quédate aquí, pero te aseguro que es para toda la vida, no hay salida. Pero si no te gusta esto, si quieres tener tus zona de trabajo, tener tus vacaciones, tener tu familia y todo eso, sal de acá y búscate otra vida. Pero si te quedas aquí, calcula que es poco dinero, mucho trabajo, mucho estrés, mucha preocupación, pero también mucho viaje. Entonces tomé la decisión que me quiero y la verdad la señora tenía razón es para toda la vida o sea claro. salir del mundo de turismo Creo que para todos nosotros que trabajamos en ese mundo es muy difícil, te atrapa, no es un sí, trabajo te atrapa, normal. Y si por algo te quieres salir, regresas, ¿no? Por algo, algo sales sí. un poquito y regresas, ¿no? Sí. Oye, entonces empezaste con esa agencia, fuiste el project manager, ¿no? ¿Qué países visitaste sí. en ese momento? No, yo era, product, yo era product manager para España, luego empezaron mis jefes y dicen, oye, si haces España, podrías hacer Francia, si haces Francia, podrías hacer Italia, podrías hacer no sé qué. Entonces yo finalmente hacía tantas cosas que dije, bueno, pero ahí estuve como dos, tres años, luego. Eh, fui eh, a trabajar a, un, a una oficina de turismo de misurad como director de la oficina de turismo de Budějovice, donde nací, pero luego regresé otra vez a una agencia de viajes y terminé con un operador más grande de la República Checa siendo director del Departamento de España. Ahí manejábamos vuelos, eh, prácticamente teníamos, si recuerdo bien, 36 vuelos charters a España cada semana, oh, wow. desde República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia. Entonces ahí manejaba el Departamento de España y cuando estaba ahí me llega una oferta de la Oficina de Turismo de la República Checa porque estaban abriendo, a punto de abrir la oficina en Madrid. Entonces eh, mandé mi currículum, todo eso. Dos años no me hablo nadie o tres, y después de tres años me llama una señora y me dice, señor Luther. Todavía está interesado en trabajar en nuestra oficina en Madrid. Y yo estaba, digo, señora, ¿cómo me encontró? Porque lo que yo le mandé hace tres años, pues yo creo que ni el teléfono era el mismo. Dice, no, yo vi que usted puso ahí una, un, una empresa, un teléfono, llamé ahí, me dijeron que yo no trabajaba ahí, pero me conectaron con su departamento de, de recursos humanos y ellos buscaban sus documentos, me dieron el teléfono de sus papás, hablé con sus papás y me dieron su celular. Y así la señora me encontró y me ofreció trabajo en la oficina de turismo. Entonces pasé por un concurso y me mandaron a Madrid. Así que fui a Madrid y de Madrid, pues ya el camino a América Latina es muy fácil, ¿no? Ya es un. Sí, paso. ya, 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 aparte con tu español y todo. Oye, pues antes de seguir, quiero, quiero eh, mencionar algunos de los mensajes que tenemos aquí. Isabel Quiñones, nuestra fiel admiradora desde Perú. Felicitaciones, querido Ricardo. Zulma Rentería nos dice saludos. Marianela Magaña nos dice saludos. Hoy sí me tocó ver el programa en vivo. Muchas gracias, Marianela. Georgina Donadiu Bonilla nos dice buenas noches. Saludos. Gris Osorio nos saluda también. Clari Douglas PG nos dice buenas noches. Saludos cordiales. Te manda muchos saludos, Guille Sánchez. Ah, bueno, Guille, me entrevistó hace poco. <laughs> Hola, Guille. Y eh, Isabel Quiñones nos dice, en turismo uno entra y no sale, te atrapa. Y eso pasó, ¿no? Ahora, fíjate, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros, ¿no? O sea, cuando pensamos en República Checa, inmediatamente lo primero que nos viene a la mente es Praga, ¿no? Esa, es Praga, Praga, que además es bellísima, parece de ensueño, es maravillosa. Miren, aquí está, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viendo ahí, eh, Peter? Esta es la parte del barrio chico de Malastrana de Praga, que es la, la, la iglesia de San Nicolás que está ahí. Y digamos que el castillo de Praga está, no se ve, pero está como a la derecha, ahí atrás. Es el centro, centro histórico de Praga. De hecho, Praga es, fíjate que Praga, qué bueno que dices, mira, fíjate, tú dices, cuando eh, pensamos en la República Checa nos viene a la mente Praga. Eso hace 15 años cuando llegué acá no era tan cierto. ¿Qué decían? Porque la gente te decía, tú decías, yo soy de la República Checa y la gente te decía, República Checa. Y algunos de repente decían, Europa, tú dijiste sí. Algunos te decían, eso era Checoslovaquia, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero muchos no tenían ni idea. Pero cuando, 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 cuando dijiste, soy de Praga. Y ya hace 15 años a la gente le brillaban los ojitos y dicen, ah, Praga, es muy bonito. Ajá. Entonces, no sabían que Praga es la capital de la República Checa. No, si, 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 si tú decías, si tú hablabas de República Checa, te están viendo como raro eso dónde está. Pero cuando dijiste Praga, todo el mundo sabía. Exacto. Entonces, la capital tenía mucha más fama o, o se, se conocía como si sí. como mucho más que el país. Exacto. Ahora, con lo, con, lo, con lo que dijiste tú, me, me hiciste el día porque si la gente piensa en la República Checa y piensa yo en Praga... Pienso, yo perfecto, lo vinculan. Porque también sea, es mira, hasta ahorita yo, yo no sabía que eso te iba a llamar la atención porque para mí así ha sido, ¿no? Desde que fui. Eh, tuve no, la avanzamos con esto. claro Ya avanzamos con esto. Yo Qué creo bueno. que ya después de 15 años la gente identifica que República Checa o Checoslovaquia, porque algunos siguen con Checoslovaquia, eh, que Praga es la capital de la República Checa. Pero tienes razón, Praga es una ciudad, nosotros... Para nosotros Praga es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que Praga es un imán, o sea, si la gente quiere ir a, hoy en día a Europa, obviamente primero va a París, a Londres, a Madrid, pero el segundo viaje ya piensan en Praga. Esa Praga es un imán. Pero por otro lado, lo malo es que Praga como que opaca el resto, ¿no? La gente se cree que lo único que tenemos es Praga y que al resto no hay nada. No sé si hay una selva, eh, pero no es cierto porque República Checa es un destino eh, como dijiste tú al principio, es el país que lo tiene todo. Sí. O sea, imagínate solo, te, te, te doy un dato. República Checa es un país de tamaño de Panamá aquí en América Latina. Son 78 mil kilómetros cuadrados. En México es como Jalisco, por ejemplo, hablando de eso. Pero República Checa tiene 14 lugares en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. O sea, yo creo que no hay otro país tan chico que tiene un wow, tantos sí. lugares en la lista. O sea, quiere decir que toda esta historia que pasó por la República Checa dejó la huella si estamos en el programa dejando huellas. Oye, sí, sí, a ver otra vez, como que aquí me, esto lo estamos entendiendo, ¿no? O sea, dejando huellas. Pero es que además, déjame decirte, Peter, que, que, que es una visita que fue corta para mí, pero que me dejó mucha huella. ¿Sabes por qué? Porque además de lo bella que es, hay mucha historia, hay muchos vestigios de todo lo que vivieron, de, de, de y, y sabes que me impactó mucho la gente, la, las personas, porque tú te das cuenta que, que, que pasaron muchas cosas en ese país y que, 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 el, que el paso de los años, ¿no? Ha hecho a las personas diferentes, ha hecho con muchas experiencias y aprecias mucho. Entonces, yo, yo, yo sentía mucho orgullo de cómo la gente hablaba de sus monumentos. Yo recuerdo, ¿no? En la plaza de la Ciudad Vieja, el, el, el tour guide que nos dio, bueno, fue, hablaba maravillas y, y se notaba esa alegría por su país. Es un orgullo. Yo creo que de, desde chiquitos, o a sea, veces un patriotismo, si es de cierta forma, desde chiquito, desde las en, escuelas te enseñan la historia, te enseñan sí. lo, lo grande, o sea. Todo lo que tiene el país ¿no? y la verdad es que en la república checa también no puedes eh, evitar de alguna forma de ser ignorante y no ver lo que se ve ¿no? Sí. porque república checa se conserva mucho muchos tenemos más de 2000 castillos y palacios en la república sí, checa sí. si solo estás en praga prácticamente praga es una ciudad que tú en una sola plaza en la plaza de la ciudad vieja tú puedes ver eh, digamos eh, la historia arquitectónica de praga desde lo románico porque tienes un edificio románico al lado tienes uno, de, uno, uno gótico uno barroco uno renacentista uno del siglo xx y todo esto lo ves en una sola plaza entonces prácticamente de praga de vez en cuando se, se, se habla que es como un eh, libro de arquitectura europea al aire libre no porque prácticamente por cualquier calle que pasas por cualquier pasa, eh, plaza que pasas hay mucha historia y eso creo que justo lo que están viendo esto es la imagen de, del barrio judío de Praga, porque el barrio judío de Praga es muy importante con las cinco sinagogas y con el cementerio judío antiguo. Esto es una pared, de lo que está a la derecha es la sinagoga vieja nueva, que es la más antigua de Praga, tiene más de 700 años la sinagoga, de hecho se dice que es una de las más antiguas del mundo. Que todavía sigue sirviendo, digamos, a lo que es el culto judío, ¿no? Entonces, eh, todo eso tiene Praga, encuentras todo, parte judía, parte, bar parte sí. barroca, una mezcla. Praga también tenía una gran suerte, por ejemplo, que en los últimos, digamos, 400 años no era capital porque formaba parte del Imperio Austrohúngaro y no era capital preferida como Budapest, por ejemplo, y Viena, porque estas ciudades crecieron, luego se hicieron muchos cambios en el siglo XIX, se derrumbaron partes antiguas, se ponían avenidas anchas. Si vas a Viena y si vas a Budapest, prácticamente la mayor parte de la ciudad es de finales del siglo XIX, porque cambiaron. Por completo eran capitales del Imperio Austrohúngaro y Praga era capital del reino checo, pero como los checos eran medio rebeldes, los tenían como por ahí y Praga nunca se convirtió en una capital importante. Por eso nunca le tocaron esos cambios grandes y por eso Praga se conservó tal cual. O sea, su desarrollo arquitectónico es prácticamente continuo porque por suerte. Nunca la tocó alguna destrucción con un incendio, sí. con una guerra, o sea, sí hubo cosas por ahí, pero nunca era una cosa tan fuerte que pues, te liquida casi toda la ciudad, ¿no? Entonces, Praga sobrevivió todo esto y por eso Praga es muy diferente que Viena, que Budapest, que Berlín, eh, o sea, mucha gente que nos da mucho orgullo porque mucha gente compara Praga con París. Eh, son diferentes las ciudades sí, unas diferente. son parecidas el pero se siente diferente obvio, pero el, la duda de la gente que compara Praga con París es cuál es la más bonita de Europa y eso de uh -huh. alguna forma nos da mucho orgullo porque pues eh, Praga sí tiene no es, no es grande la ciudad tampoco tú, tú, tú fuiste ahí Praga no es no, una ciudad mágica tiene tiene algo no algo que es como si entraras de veras a una ciudad de las que ya no existen o sea, parece que estás en un lugar de magia, estás en un lugar de, de, de maravillas, la verdad. ¿Y ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Praga tiene. A mí siempre me piden cuando hago presentaciones, no sé no se sé, si nos escucha a alguna gente de viajes, pues saben que hago presentaciones y tal. Y la gente siempre te dice, Peter, los lugares más importantes de Praga que tenemos que ver. Y yo siempre digo, pero no existen. O sea, Praga, lo bonito que tiene Praga es el conjunto. O sea, lo que Exacto. tú tienes que hacer en Praga. Exacto. O sea, lo que tienes que hacer, tienes que perderte en las calles. Yo, digo, yo siempre digo a todos los agentes de viajes, digo, por favor, no organicen mucho a la gente su programa en Praga. Déjenles un día libre, que no tengan miedo, que se pierdan en las calles, que van sin mapa, que callejeen, que ven los parques, los jardines, las plazas. Las cada callejeras. lugar el, donde voltees, acuérdate que ¿Sí? la, vi, la vista, ¿no? Y, y ahí de veras que tienes que tener muy buenos lentes porque hay mucho que ver mucho, no hay mucho que ver y, y hoy en día cuando hablamos por tomarse una foto yo hasta digo que en praga el mal fotógrafo se convierte en buen fotógrafo <laughs> no porque es cierto o sea ninguna foto en praga te puede salir mal o sea es imposible que tú tomes una foto fea en praga oye o sea, pero sí, pero a ver sí si, si estoy de acuerdo contigo a mí me gustaría regresar cuando ya se pueda y yo te diría no o sea si yo quiero viajar a, a, a república checa cuántos días y qué ciudades visitar Ah, es la pregunta muy complicada. Mira, es lo Praga. Que me dicen en este programa. Mira, Praga es una ciudad que yo creo que si la quieres conocer, vas por primera vez, ah, deberías sí. estar ahí mínimo tres, cuatro días completos. Cuatro el días. Es, para quedarme. Barrio para quedarme. ¿Cuál? Barrio para quedarte. Ahí es muy difícil. Muy difícil. Mira, si quieres, obviamente, quedarte en el centro histórico es bonito sí. porque, pues, estás en sí. el centro, en Praga 1, que es el distrito. Si sí, yo quiero despertar y salir y caminar en el. Ahí o sea, en, te quedas en Praga 1, donde está la parte de la Ciudad Vieja. Ciudad... Da, da igual de qué parte, de qué lado del río, porque tú sabes que el centro histórico sí. de Praga divide el río en dos. Por un lado está el castillo, por otro lado es la Ciudad Vieja. Ahí da igual donde te quedas, porque está cerca del centro histórico. Y sí, caminando haces todo. Son dos, tres kilómetros de, un punto a, de, de una punta a otra. O sea, no hay ningún problema, te quedas en cualquier lado. Si quieres más vida, más como vida nocturna, salir a la, a la parte de la Ciudad Vieja, a la parte derecha del río es mejor porque ahí se concentra todo. La parte donde está el castillo es un poquito más tranquila por la noche, pero igual es mágica, es muy bonita, ¿no? Siempre recomiendo a la gente quedarse tres o cuatro días. Cuatro días, sobre todo si te gustan visitar museos, galerías, sí, interiores del sí, castillo. Y todo eso es la comida, si quieres, ir, si quieres ir a un concierto, porque tú sabes que Praga y música son sí, muy unidos. Música clásica. No, yo, mira después, al Teatro Negro, me acuerdo. ir que... al Teatro Negro, justo sí. iba a decir esto. ir al Teatro Negro, o sea, tienes muchas actividades. Pero mira, Praga también. La, 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 Mira lo que. A ver, Giorgio, ponos ahí esa foto. <laughs> Hombre, cerveza es, es lo básico lo vas a encontrar, de hecho en Praga, ¿sabes qué? Pues en Praga puedes hacer eh, en Praga tenemos algo que, se, que una agencia lo llamó Tour de Zoológico Cervecero de Praga ¿Cómo? ¿Tour eh, de Zoológico Cervecero? Eh, eh, zoológico Cervecero de Praga porque en Praga hay como tres o cuatro cervecerías, digamos más antiguas, más eh, más locales porque ahí sí va gente local y tienen nombre de animales. O sea, tienes uno que se llama de buey negro, otra se llama de tigre dorado, otra se llama de hipopótamo, eh, y hay uno que se llama de dos gatos, creo. Entonces, son animales. Por eso alguien, o sea, creó un tour que se llama Zoológico Cervecero de Oye, Praga. Es interesante, se me hace que fue tu agencia, ¿eh? se me hace, se me hace. No, pero a, mí, a, mí, a mí me hizo mucha gracia porque es cierto, si quieres ir a un lugar donde van los chicos y donde no son lugares bonitos, muchas veces te piden a los periodistas que mandas a un viaje de prensa, te dicen, yo quiero ir a un lugar donde va gente local eh, para tomar una foto y no sé qué digo sí yo te voy a mandar ahí pero no es para foto porque son lugares sencillos son lugares donde la gente no va por el diseño sino va porque la cerveza es buena eso es eso es diferente pero ahí sí estos este tipo de cervecerías hay en el centro histórico de Praga donde sí todavía va gente local si quieres algo más de diseño más sofisticado con una no. cerveza artesanal, no, pero, igual los encuentras en el centro de Praga. De ¿no? todo hay, ¿no? Pues okay, una, es una gran oportunidad. Fíjate que una de, las, una de las cervecerías más antiguas, creo que de Europa, que funciona desde el siglo XIV, está en Praga, se llama Ufleku, igual ahí es un lugar enorme hasta para grupos, y es un lugar donde tienen su propia cerveza y es el lugar que tiene historia de no sé, 600 años, ¿no? Wow. También eso, eso Oye, existe. Ya me, ya déjame regresar porque tú y yo nos vamos a perder, somos igualitos y empezamos a hablar y nos, ya, ya, ya nos fuimos. Entonces, tres, cuatro días. Tres, en cuatro Praga. días en Praga. Luego, yo creo que eso es, es necesario. Tomemos luego, nota, tomemos nota porque Peter, nos, es más, nos va a llevar el próximo año. ¿Quién se une? ¿Quién se une allá a, a, a ir a Praga, <laughs> República es, Checa? Fíjate, ahí nos dice Kiyoshi Nakazawa. Chequia es un país hermoso. Qué interesante conversación, gran programa, gracias, felicidades y saludos a todos. Gracias, Kroshi. Síguele, <laughs> síguele, Peter, Ay, síguele. Entonces, mira, estás en Praga. Luego tienes dos opciones. O a puedes ver. rentar un auto, puedes contratar un tour, eh, un servicio privado o tour, un tour que está organizado, y puedes dar una vuelta por el país. Nosotros decimos que tú lo que puedes hacer en. Como República Checa es pequeño, te quedas tres, cuatro, cinco noches más en Praga y puedes hacer excursiones de un día. Si no te gusta hacer la maleta, deshacer la maleta, eh, buscar hoteles, te quedas en Praga y tienes excursiones, varias excursiones que puedes hacer desde Praga, que hablamos de lugares que están entre 40 y 170 kilómetros de Praga. Entonces, para los que vivimos en América Latina, pues sabemos que Nada. esas distancias aquí en la Ciudad de México, pasas hey. dos horas cruzando la Ciudad y en, en, en la República Checa, en dos horas llegas a un lugar de 120 kilómetros de Praga, ¿no? Y ahí puedes ir escogiendo según tus gustos o puedes armar un mix de lo que te interesa. Por, mi, eh, por ejemplo. 120 kilómetros de Praga se encuentra una ciudad que se llama Carlo Vivari. Carlo Vivari, la gente aquí ya conoce un poco porque es una ciudad spa, una ciudad donde salen a la tierra dos semanantiales de agua termal y mineral. No. Es una ciudad muy aristocrática, muy colorida, ciudad donde antes vera, eh, veraneaba la gente famosa como escritores, familias reales. Eh, y ahí puedes dar una vuelta por la ciudad, hacer compras, visitar la fábrica de cristal, visitar la fábrica de un licor que se llama Bejerovka, que es muy típico, como un souvenir perfecto. Puedes eh, hacer compras, puedes comer rico eh, si te quedas una noche o lo programas con antelación puedes tomar algunos tratamientos porque ahí serán tratamientos tanto médicos como tratamientos más el tema de, 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 de spa, spa, de, de wellness salud, de estrés eh, si, sí, es un Ciudad Spa Balneario pero aquí Balneario tiene otro significado pero más, más llamémoslo Ciudad Spa Hoy En día, por ejemplo, ese tipo de ciudades que hay muchas en la República Checa hacen unos programas de, de tratamientos post-COVID, o sea, tienen unos, unos, unos tratamientos de varios días para la gente que sufrió COVID y tiene algunas consecuencias. O, o, entonces, pueden, pueden tomar tratamientos ahí eh, basaros en aire eh, puro, fresco, porque están dentro de las montañas, por, por las, eh, las aguas también les sirven para algo. Entonces, sí, también pueden tomar unos 3-4 días con, con unos tratamientos, por ejemplo, post-COVID, pero se si haces excursiones de un día lo vas a pasar muy bien vas a comer muy rico vas a ver una fábrica de cristal una fábrica de, de, de un licor vas a pasear por la ciudad puedes probar las aguas termales que se pueden tomarte como no, a mí no dos días por lo menos ahí dos tres días o sea, ahí me gustó después de, de, de caminar tanto en Praga Genial. creo que me sería buenísimo ¿no? y sabes para que doctor, si te quieras si te quieras ahí uno o dos días es un, es un lugar que está a, a, que eh, donde viene la gente hasta para un mes para tratar sus enfermedades o sea está bien preparado para que tú puedas dar unos paseos por los bosques hay un mirador donde subes con Ay, un no, funicular ya. y puedes sí. ver todo y luego bajar caminando. Puedes rentar una bicicleta, dar una vuelta. O sea, está alrededor, hay muchos castillos, palacios. Carlos, recuérdame un... el nombre. Es... ¿Carlo? Se llama Carlo Vivari. Divari. Carlos Vivari. Carlos Vivari. Esa es una de las ciudades más fáciles de pronunciar de toda la República. No, no, chica, no. no bueno, cuenta? pues ya, ya me estás convenciendo. <laughs> me estás convenciendo. Praga, Carlos Vivari, tres días. Híjole, ya llevo ocho días. <laughs> no, pero... Cierto. 3, 6, 6 días. Digamos que vas de excursión de un día para, para, que, ve, para, para que veas, para que y luego el otro día puedes dar otra vuelta a una ciudad 90 kilómetros de Praga que se llama Pilsen. En checo es Pilsen. Pilsen ya en, en, en varios países de América Latina hay una cerveza que se llama Pilsen o una sí. cerveza que dice tipo Pilsen. ¿Por qué? Porque la cerveza tipo lager o tipo Pilsen, que hoy en día es más común en todo el mundo. Se inventó en esta ciudad. A mediados del siglo XIX, en esta, en la fábrica de cerveza que se llama Pilsner Urquell, empezaron a preparar o cocinar la cerveza con esa forma que se cocina hoy en día el lager más vendido en el mundo, ¿no? Entonces tú vas a Pilsen, que es la ciudad histórica también, pero obviamente vas para visitar la fábrica de cerveza porque ahí te enseñan en un tour de como dos horas te enseñan la parte antigua porque tienen unos pasillos subterráneos donde reposaba la cerveza y sigue reposando la cerveza que tienen hasta nueve kilómetros, pero obviamente no te van, a, no vas a dar la vuelta de nueve kilómetros, es una parte. Vas a probar la cerveza no pasteurizada, o sea, antes de empezar a embotellarse, que tiene un sabor un poco, un poco distinto. Sí. das una Vuelta por la parte moderna, y luego, si quieres, te quedas ahí para comer, porque tienen un restaurante en la fábrica donde preparan los platos típicos checos. De hecho, aquí tienen imagen de Pilsen con la catedral de San Bartolomé atrás. No, bueno, wey, Biorgio, aquí está con todo. Esa si te es te la, gusta, la catedral de o sea, San Bartolomé. Está San Bartolomé. De hecho, es la catedral que más que, que su torre es la más alta torre de la iglesia en la República Checa, más de ciento, ¿Sí? creo que ciento cinco centímetros. ciento cinco metros Sí puedes subir, hay, hay, hay un mirador ahí arriba y puedes dar toda la, toda la vuelta. De hecho, la fábrica está como 15 minutos caminando de, de, de la plaza, entonces ya puedes ver la fábrica, vas a la plaza. De hecho, en el centro de la ciudad hay museo de la cerveza, para variar. Sí, sí, entonces, me preocupa. Entonces, me preocupa, entonces me preocupa, ahí puedes pasar viene. un día, puedes pasar. Y si quieres, de hecho también, eh, no solo en Pilsen, en varias ciudades chicas, pero bueno, en Pilsen tiene su significado, hay spa de cerveza. Bien, una eso, ciudad... ¿Cómo que el spa de cerveza? O sea, es en que, lugar de entrar es que a nos, un... Nos gusta meternos en agua caliente, pero bueno, en este caso, <laughs> es el spa de cerveza tiene una historia relativamente corta. Yo creo que la primera spa de cerveza en la República Checa. O sea, o sea es, es como la de... foto. Sí, es eso lo que ven en la foto. Eh, tiene como 15, 20 años que se abrió el primer spa de cerveza. Y en Pilsen, en Carlo Ivari también hay, en Praga también existe hoy en día. Y es eso: o sea, tienes una tina o un, una bañera que te llenan de cerveza con agua caliente. Te metes ahí, tienes un grifo, te puedes echar cerveza y puedes ir tomando cerveza o solo te quedas ahí descansando. Cuando terminas, son como, no sé, son como 20 minutos o media hora que te dejan ahí. puedes Hay individuales, hay de parejas también. De ahí te sacan y normalmente te ponen en una cama con paja para que eh, con, obviamente te... te, te en, envuelven en sábanas o envuelven en una sábana y te en quedas sábana ahí un te ponen en una cama de paja wow. en algunos lugares. Sí, y ahí para que reposes un poquito más, para que te relajes, obviamente, con una cerveza. Y pues luego, ya si quieres masaje y tal, pero la base es esta: o sea, que te metes en una tina llena de cerveza con agua caliente y tomas el agua, la, la cerveza mientras estás tomando el baño, porque todos sabemos que cerveza es una de las pocas bebidas naturales. O sea, cerveza no tiene nada artificial es pura cebada, lúpulo agua, levadura, entonces no tiene nada, nada que puede de alguna forma dañar tu piel o dañar de alguna forma tu, tu cuerpo. Te puede engordar, eso sí, pero eso es lo único que puede pasar. Nada, más entonces pues ya, pues ya está, estamos de viaje con todo lo que caminamos, pues ya. Entonces hay un spa de cerveza también en este lugar. ¿No? Sí, entonces tú en Pilsen te puedes dedicar a la cerveza. Para los que les gusta la cerveza, de hecho, fíjate, cerveza es un tema nacional, o sea, no tienes que ir a Pilsen para probar una buena cerveza. En la República Checa hay más de 400 marcas de cerveza, cada ciudad, cada pueblo tiene su propia fábrica de cerveza, hay muchos lugares que hacen cerveza artesanal hoy en día y los checos somos los que más cerveza consumimos per cápita en el mundo. Wow. Entonces, ya desde hace muchos años, bueno, el año pasado bajó el consumo bastante, pero pues ya por la pandemia, pero el resto de los años pues siempre éramos número uno, ¿no? Entonces, cerveza, pero Pilsen tiene un vínculo muy especial porque muy especial obviamente por si regresas ¿verdad? luego a Perú o a, o, a, o a Brasil, donde sí tienen cervezas que más suben a la marca Pilsen, pues ahí puedes luego tomar y, y vas a ver la diferencia de sabor porque la cerveza checa con el lúpulo checo, con la cebada que se usa, con la forma de cómo la hacen, tiene un sabor bastante peculiar. De hecho, ¿sabes qué me pasa? No quiero sonar como machista, perdón, si alguien lo va a tomar así, pero yo siempre cuando acompaño los viajes de prensa o viajes de, de, de agencias de viajes, muchas veces me pasó que llegamos a la República Checa y muchas veces las mujeres dicen, es que yo no tomo cerveza, a mí no me gusta la cerveza, ¿no? Pero obviamente, como estás en la República Checa y todo el mundo está insistiendo, pues aquí tienes que probarla porque aquí es la cerveza y porque no sé qué. Y mi experiencia es que prueba la primera y sigue tomando cerveza en la República Checa. Y cuando regrese a su país ya dejaré de tomarla, pero en la República Checa sí, porque no sé por el sabor o porque la negra, por ejemplo, es un poquito más suave. Y siempre, o sea, me pasó con varias ocasiones que sí. Para las mujeres, la cerveza tiene muy buen sabor y a pesar de que no toman cerveza normalmente en la República Checa sí la toman. Me pasó con algunos hombres también que no son muy cerveceros, que también bueno, de alguna forma en la República Checa se aprovecharon de que la cerveza sí es muy buena y la estaban tomando todo el camino. ¿no? Es peligroso porque obviamente te sirven tarro de medio litro. Sí, no, es que... unas barbaridades. Es, <laughs> no, 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 es, no, es, no es un tarrito, es medio litro. No, y si te haces amigo de un chico que empieza a competir contigo a ver cuánto aguantas, pues ahí sí creo que casi siempre pues vas Pues así a pasó, así pasó cuando yo fui, <laughs> era como la competencia pero como yo no sabía que era competencia mis amigos sí fueron los que terminaron o sea, yo terminé casi llevándolos. Sí, puede ser, puede pasar. Sí, sí imagínate, yo el que no conocía fue el que lo acabó <laughs> llevándolos, pero bueno. Oye amigo y cuéntanos, Peter, en la mejor etapa del año para ir, ¿en qué, qué eh, mes debemos de ir? Eh, mira, otra vez hay muchos más lugares que podríamos visitar, pero imagino que no tenemos tiempo para verlo todo. Ahorita bueno. regreso, ahorita regreso, lo que pasa no es que me la están follando aquí el público con preguntas. Entonces, ahorita tuve pensando en más lugares, pero me, me hacen preguntas y para que no se me olvide, ¿qué etapa del año? Mira, eh, para los que República Checa tiene bien marcados las cuatro estaciones, lo que aquí en México, en Perú, en ningún otro lado quizá no existe pero aquí en América es muy difícil, pero en República Checa sí tenemos primavera, verano, otoño, invierno, punto. Tienes cuatro tipos de ropa porque tienes cuatro estaciones diferentes. Para mí, la mejor época para la gente de América Latina es entre abril y octubre, que es la época, digamos, de primavera, verano, otoño en Europa, que la temperatura es relativamente agradable, sobre todo en primavera tienes como, puedes tener 10, 15 grados, otoño más o menos lo mismo, en verano llegamos hasta 30, 35 grados en algunas semanas, normalmente es 25 y es un clima agradable aparte del día cuando viajas entre mayo junio julio el día es muy largo hoy en día por ejemplo si estamos en junio en la República Checa amanece a las cuatro y media de la mañana y anochece como a las nueve nueve y media de la noche entonces el día es largo y para turista pues es un es un regalo porque tienes más de 12 horas de luz que okay. puedes dar unas vueltas ¿no? invierno no está mal, tienes que estar preparado, tienes que llevar a ropa adecuada, porque obviamente invierno, lo normal es que la temperatura esté entre 5 positivos, 5 días negativo, depende. Por la noche normalmente hace más frío, siempre te va a tocar alguna semana de. Eh, frío como 15, 20 bajo cero porque pues estamos ahí no, 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 me quedo nieve, mejor, entre, mejor en el verano pero tiene su punto, sobre todo para sí. la gente que no que no, no, no está acostumbrada a andarle a mí me pasó, fíjate, me pasó con los fans que hacemos después de Fitur que es enero la gente de Colombia, la gente de Perú, sobre todo la gente de Brasil aquí de México, algunos que no vieron nieve, de repente nos tocó una nevada y te dices, la gente se vuelve niños. O sea, la gente está, está estaban haciendo gente de 30, 40, 60 años haciendo mariposas en la nieve. Eh, no sé, lanzándose bolas de nieve, haciendo muñequitos de, de, de nieve. ¿no? Pero a pesar de que es, hace frío, yo siempre recomiendo, si tienes pasajeros que de, por alguna razón tienen que viajar en invierno, la mejor época siempre es diciembre, porque eh, la Navidad. En la República Checa empieza en el primer adviento, con el primer adviento, entonces sí. es como último fin de semana de noviembre, primero de, de diciembre. Es temporada baja hasta como el 20-22 de diciembre y ya están preparados todos los mercadillos navideños, toda la decoración navideña, todo ya está listo, ya está ahí. Entonces, eh, en los países donde no hay nieve... Eh, vives una experiencia de películas. O sea, todo lo que vemos en las películas es con nieve y es con Papá Noel, que en la República Checa no hay Papá Noel, pero no importa. Pero ves los, eh, los, los mercadillos, tomas vino caliente, eh, compras souvenirs, hay conciertos de villancicos en las iglesias. Todo ese ambiente navideño es muy, muy bonito y a todo el mundo lo recomiendo, sobre todo en Praga, pero en otras ciudades igual se montan unos mercadillos súper, súper bonitos. Entonces diciembre puede ser, pero ah, obviamente. No, bueno, ya nos estás a, 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 por favor, ya este organízanos, este Peter, por favor, porque ya yo creo que hay muchos. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, de grandes escritores. Ahí es un tema. Justo hicimos un podcast ayer, grabamos un podcast de, de, de inventos checos. Y hablando de escritores, creo que voy a empezar con uno que se llama Karel Chapek que no sé si ustedes eh, lo, lo conocen acá, pero Karel Čapek era un gran escritor eh, de, la, de la Primera República Checoslovaca, o sea, desde los años 20, 30 del siglo XX. Y era un escritor que lo odiaban los nazis porque obviamente tenía, era un personaje que tenía una visión eh, muy a largo plazo, digamos. ¿no? Y Karel Čapek escribió obras que practican, una de las obras más significativas eh, es la obra que se llama R.U.R., que se llamaba Robot Universal Robot y es por primera vez en el mundo cuando se usó la palabra, la palabra robot porque uh -huh. eh, o sea, la palabra robot es de origen checo eh, porque él tenía una obra sobre seres artificiales que ayudaban uh -huh. a la gente pero cuando la gente los empezaron a, a esclavizar se eh, de alguna forma hicieron una rebelión contra la gente, se volvieron contra las personas. Más o menos algo de que estamos hablando y que estamos empezando a vivir ahora que nos están superando la, la sí. tecnología que está poniéndose encima de nosotros. Eso él de alguna forma lo predijo en, eh, en los años 20, ¿no? Porque la obra es del año 1921. Y en esa obra, por primera vez. Se utilizó, en 1921, con toda esa visión, qué bárbaro. ¿Sí? sí. De hecho, la palabra robot este año cumplió 100 años. Y lo chistoso es que él tenía escrita ya la obra, pero le faltaba el nombre para esos seres artificiales, ¿no? Y su hermano, que era un pintor también, también escribía, se llama Joseph. Eh, supuestamente en una charla entre ellos, le dijo, o sea, no puedo encontrar el nombre. Y él dice, ¿y por qué no lo llamas robot? Porque la palabra del checo como trabajo, del checo antiguo, era robota. O sea, era como trabajo forzoso, robota. ¿Robota? Entonces, sí, entonces de ahí salió la palabra robot. Y él lo usó en su obra y ah. a partir de ahí, pues ya brincó al mundo y tenemos. Entonces, Caral Chape, que es uno de los escritores más importantes del... que quizás se conoce, o sea, a nivel checo, pero luego obviamente tienes Franz Kafka, tú en Praga sí, puedes claro, hacer un tour de Franz Kafka. No se sí. conservaron muchos lugares por donde pasó, pero sí se puede hacer un tour de Franz Kafka. Hay un museo de Franz Kafka también en, en, en Praga. Eh, en el Castillo de Praga tienes una calle que se, llama, eh, que se llama Callejón Dorado, donde hay una casa, de hecho, con la marca donde vivió una temporada, donde se supone que podría escribir eh, eh, una de sus obras. Eh, la la metamorfosis. Ahora okay. tenemos desde hace pocos años, hay un monumento de Franz Kafka, fíjate, que lo tú? hizo, hay, hay un artista checo muy conocido en, a nivel mundial porque es muy, muy provocador, o sea, provoca con sus obras y hace obras medio, eh, medio extrañas, y se llama David Cherny, y David Cherny es uno de los escultores que hace cosas de ese tipo. Y e hizo, en Praga puedes encontrar una cabeza de Franz Kafka que es enorme, aparte está hecha de unas plataformas que se mueven constantemente. Entonces, esas plataformas que se mueven, eh, cuando tú llegas a la, a la estatua, digamos, puede ser que no vas a ver nada y en un ratito se juntan de tal forma las plataformas que puedes ver la cabeza de Franz Kafka, ¿no? Y otra vez se descomponen y siguen dando vueltas y otra vez llega un momento wow. cuando ves. Entonces, eso también forma parte de lo que es el legado de Praga. Puede ser una ruta por los lugares, por donde pasó pasado, lugares que de alguna forma están en cuadros con él, ¿no? Y otro escritor muy famoso checo, obviamente, es Milan Kundera. El perfume, que, que pues, es un contemporáneo que, que nació en una ciudad checa que se llama Brno, que recomiendo a todo el mundo a visitar porque Brno es una ciudad, eh, no sé, a mí me encanta esa ciudad, es la segunda ciudad más grande de la República Checa. Hay una competencia entre Brno y Praga, se encuentra a 200 kilómetros de Praga, a 100. 40 kilómetros de Viena, está justo en mitad de camino, ¿no? Y durante su historia es la capital de la parte de Moravia, que es la parte del este de la República Checa. Es una ciudad que es mucho más. Praga es muy conservadora en el sentido de que tiene todos los monumentos históricos, todo, todo lo tiene ahí. O sea, Praga, para promoverse, para que vengan turistas, no tiene que hacer mucho porque todo está ahí. Pero no, no, no es la ciudad más industrial, era muy rica la ciudad en. Uh, en, en los años 20 y 30 de las, de, del siglo XX, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, se concentraba ahí mucha industria de textil. Entonces eh, la ciudad cambió mucho. Es la ciudad que se atreve a mezclar lo antiguo wow. con lo moderno. O sea, tienes un edificio antiguo y al lado tienes un edificio eh, súper moderno. Su reloj astronómico, que Praga tiene un, un reloj astronómico maravilloso del siglo XIV, y Brno, como no lo tenía, lo puso hace varios años, pero es como formar un cohete. Entonces, algo súper moderno. ¿no? Eh, Brno, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, igual que Praga, pero no por ninguna, o sea, ni un centro histórico, ni un edificio histórico, ni una iglesia, sino por una casa del siglo, que, que se construyó en el siglo XX, que se llamaba Vía que es una casa funcionalista. Es la obra maestra de un arquitecto que se llama Miss van den Rohe, que era alemán, y es una casa. Que como si fuera un loft, es una casa que cuando estás en la calle no te das cuenta, o sabes no ves nada, pero cuando entras en la casa y ves justo lo que ven en la imagen ahora, que está abierta al jardín, que es como si fuera un loft, que tú puedes bajar los ventanales y juntar el salón con el jardín. O sea, cuando visitas esa casa que tiene casi 100 años, porque este terminó de construir en 1930, eh, tú sales de esa casa y dices, yo quisiera tener una casa como esta. Es impresionante la, la arquitectura. No es es esa es ciudad, es esa ciudad con mucha vida, mucha gente joven. La marcha nocturna es impresionante. Hay muchos bares que manejan coctelería es espectacular. Tiene su propia cerveza también. No es lo que te iba pero, a preguntar, eso me estaba preocupando que no había mencionado la cerveza. No, pero Bernó es una ciudad, es la capital de Moravia del Sur. Pero Moravia del Sur es la región que maneja vino. En la parte, Digamos, las, las, las viñas más importantes de la República Checa se encuentran al sur de Alberno hacia Viena. Es la parte vinícola más importante. El vino blanco checo tiene muchos reconocimientos internacionales. Hay una cepa local, se llama Pálava. El problema es que la producción no es muy alta y prácticamente la mayoría se consume en la República Checa. Entonces, para que tú puedas probar un vino checo, tienes que ir allá forzosamente. ¿no? Wow. Entonces, también hay muchas vinotecas. Puedes hacer una excursión a los viñedos que están en el sur, dar una vuelta en la bicicleta, caminando, en coche, eh, probarla la, a lo que son las... Lo que es el vino. Puedes ir al Salón Nacional de Vinos Checos. No sé si muchos países tienen no, eh, competencia no, 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 no. anual. Cada año se hace una competencia entre los, eh, los, los, los vinos checos y los 100 mejores del año se, se ponen una, una parte de la producción, la ponen en el Salón Nacional de Vinos Checos, bueno. donde los puedes eh, catar, los puedes comprar. De hecho, los precios tienen que fijar los vinos antes de entrar en la competencia. Así que, y, y, y no pueden cambiar. Entonces, quiere decir que el que gana quizás va a ser más barato que el que se queda en el número 100. Eh, y aparte, el, digamos, el salón está en los sótanos de un palacio que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Entonces, es una zona muy bonita, pero Brno sobre todo es una ciudad que tiene una vibra increíble. Si te quieras una noche dar una vuelta como te gusta tanto pasar por los bares, cervecería, restaurantes, comer rico. Es la ciudad de Melancundera que hoy en día se convirtió en la ciudad espectacular. Oye, ya está está fascinante todo lo que nos estás platicando. Por eso mismo, una de tus fans nos dice, Rosa Marta Brown, nos dice... Ya, Rosa Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> te digo que es tu fan, es tu fan. Dice Peter, tú, tú no pronuncias Peter, yo te pronuncio como si fuera de este, Estados Unidos, sino no tú dices Peter, ¿verdad, Peter? Yo, yo soy, en, en, en checo soy Peter. Peter pero, Peter. pero aquí más bien soy Peter o oh, Peter, depende. No te decimos pero, Pedro aquí, ¿verdad? Eh, fíjate que Pedro no me gusta el nombre, así que no lo uso. Al principio lo usaba, pero ahora dije que no, que, que se esfuercen un poco, que quieren hablar conmigo, que se esfuercen un poco. Oye, <laughs> habla, hablando <laughs> del esfuerzo, nos dicen que eres maestro, ¿verdad? Sí, yo era maestro. Entonces, bueno. que, nos, que nos des, por favor, tres eh, palabras checas. Tres palabras checas para la audiencia, por favor, para quitarlos. Bueno, vamos, de... vamos a importar. vamos a empezar con la más importante que es cerveza. Cerveza en checo se dice pivo. <laughs> pivo, pivo. 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 ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? P, I, B, Chica, O. Es fácil. Pivo, pivo, pivo. está fácil, pivo. Todos ahora sí que re, re, repitan después de mí, pivo. Muy bien. La otra, vamos un poco a avanzar un poquito más. En salud, cuando brindas. Ah, de salud, salud de salud, cheers salud, en inglés. Cheers. Nazdravi. Nasdravi. Nazdravi. Y tercera palabra podría ser gracias, que también es importante dar las gracias. Entonces, gracias es checo, en checo es yekuy. A ver si ya me la pusiste a su fe. Yaculy, ok, súper. Oye, pero la, la verdad es que eh, está increíble todo lo que nos platicas, ya nos has dado tres, cuatro lugares que tenemos que visitar, ¿verdad? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos eh, platicar contigo más? Eh, para, para, fíjate, muchas veces nos aventuramos nada más a ir al país y a ver qué llegamos y a ver qué hacemos, ¿no? Pero creo que vale la pena ahorita con todo lo que nos estás platicando, planearlo y, y, y ver qué es lo que más te checa, te cuadra, ¿no? Sí, nosotros si quieren cualquier información de la República Checa, yo creo que hoy en día eh, hay varias fórmulas con las redes sociales, pues nos encuentras en cualquier lado. ¿no? Nosotros quizá lo más fácil es Instagram, que es Destino Chequia, o sea, arroba Destino Chequia, ahí nos encuentran en Instagram. En, eh, tenemos, un, tenemos un blog que creo que es muy interesante, sobre todo para la gente que no quiere hacer un viaje convencional, que es con Praga, Viena, a Budapest, pero que quiere un poco más investigar eh, y quedarse quizá más tiempo en la República Checa. El blog se llama igual, destinochequia.com, ahí tienen toda la información. Eh, luego, las redes sociales, el Facebook, ahí sí, el perfil está en inglés, pero el contenido en español, que es Visit Czech Republic. Si buscan Visit Czech Republic en YouTube, en Facebook, en Twitter, pues de alguna forma nos van a encontrar. Y en Twitter, si quieren, arroba república-checa también nos encuentran. Pero les digo, todo eso lo pueden utilizar y de alguna forma eh, nos encuentran. Creo que Instagram es lo más fácil. Destino Chequia, buscan y ahí nos pueden mandar mensaje, pueden ver imágenes. Hacemos Instagram Live también con los latinos que viven en la República Checa para que también ellos oh. les den tips. En Facebook hacemos uh, Facebook Live cada, cada mes de alguna región, de algún tema. El Facebook es Visit Cheque Republic, lo buscan y seguro que lo encuentran. Eh, tenemos podcast, por si acaso quieren preparar sus viajes, tenemos un podcast que se llama Plan Chequia, lo buscan en cualquier eh, cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, se llama Plan Chequia y ahí tenemos tres series, fíjate que hicimos una que es Haz tu plan. Ajá. Que tengo dos, dos compañeros míos, que es, que es gente joven, entre 20 y 30 años, están haciendo un podcast de que están preparando su viaje a la República Checa. Son, en cada episodio solucionan alguna cosa de alojamiento, de restaurantes, de no sé qué, te dan tips. Y suponemos que la segunda temporada ya se va a grabar directamente en la República Checa porque los vamos a llevar ahí para que ellos transmitan a la gente la, cómo su plan, su programa, su itinerario funcionó en realidad, ¿no? Entonces, si quieren preparar un viaje, creo que Haz Tu Plan como podcast es una buena herramienta porque más o menos les da ideas de qué podrían hacer. Tenemos otro que se llama Chequia Talks, eh, donde justo hablamos con mi compañera de Madrid, hablamos de cosas checas. Eh, justo hicimos uno que es de inventos checos, hicimos otro que es de récords checos, por ejemplo, porque los checos son medio locos. Okay. Tenemos un, ten, fíjate que tenemos un museo de récords y son cosas, hay un Belén, un nacimiento que está hecho en un nuez. Eh, que las figuritas tienen, no sé si un, un milímetro y medio de, de altura. Tenemos una moto que tiene 60 centímetros, que está hecha de una moto real, de las piezas de la moto real, que hasta eh, corre, hasta 60 kilómetros por hora. Eh, hay unos récords checos que son que un señor, esto sí me dio algo, un señor que caminó, o sea, corrió un maratón dentro de su casa en la época de pandemia, hizo un circuito de... 13, no sé si eran como 3 metros o 4 metros, pero hicieron un circuito en su casa que eran como 13 metros y ahí corrió el maratón y lo corrió en 5 horas en su casa. Entonces hicimos un podcast de los récords porque se nos hizo muy chistoso. Hicimos un podcast de la gastronomía checa, pero no de tanto de los, los platos, sino de las costumbres checas, que no desayunamos tanto, que comemos muy temprano, eh, que de alguna forma… Hay ¿Qué, la... ¿Qué desayunan? ¿Qué desayunan? Nada. Mis papás toda la vida desayunaban café, nada más. Así me pasó cuando yo fui para allá era que un café nada más. Mira, ahora sí se desayuna un poquito más. Depende. Normalmente lo que lo que, lo que hace la gente que se toma un café o no desayuna en casa y en camino a la oficina te compras un café, un pan dulce y ahí en la oficina un yogur en la oficina lo comes o comes algo así, yogur con fruta, algo así en la casa y luego vas a la oficina. O sea, no son desayunos. Yo, empe yo aprendí a desayunar aquí en México, fíjate. Y eh, me encanta el desayuno en México. Eh, hasta cuando llegué a Praga, una anécdota que creo que ya la conté una vez hace poco, eh, llego a Praga y tenía que hacer un trámite en el ayuntamiento de Praga y me dieron una ficha y me dijeron que, como que eran como siete de la mañana, me dieron una ficha. Y como que mi turno llegaba en una hora y media. Entonces dije, pues voy a ver si hay un harago, porque pues, mientras estoy aquí que voy a esperar. no? Y hubo un café muy bonito enfrente. Entonces voy al café, la chica me trae la carta, entonces digo, mira, me traes un café, un croissant, eh, me traes un yogur con fruta y unos huevos revueltos y ya está. Y la chica estaba tomando el orden y de repente me dice, ¿viene alguien más? <laughs> y yo digo, no, es para mí. O sea, como que... <laughs> Entonces, los checos no desayunamos mucho, más bien volando desayunamos algo. Pero también es cierto que comemos temprano. O sea, se come en las casas, eh, lo tradicional es como a las 12, por ahí, en algunas casas 11 y media. Si trabajas en una oficina, ya hoy en día se come un poquito más tarde, como a la una por ejemplo. Pero tampoco, o ¿saben eso? En mi casa, por ejemplo, el fin de semana a las 12 ya comemos. Entonces, yo, por ejemplo, en casa de mis papás no desayuno porque si desayuno a las 9 y me llaman para comer a las 12, pues no, no tiene mucho exacto, caso. Exacto, ¿no? exacto. Igual se cena temprano, se cena como a las 6, 7. Eh, obviamente, si tú vas como turista, lo viste, ¿no? los, los restaurantes están abiertos hasta normalmente. La cocina suele cerrar a las 10 de la noche, entonces sí puedes cenar tranquilo pero en las casas no, en las casas a las 6, 7 de la noche, pues la gente ya está, ya está cenando, ¿no? Entonces, eso, de eso hablamos en el podcast, de ese, de, de ese tipo de cosas. Eh, y luego tenemos otro podcast que son los Instagram Live que convertimos en podcast, donde hablamos con los latinos o españoles que viven en la República Checa. Por ejemplo, uno de ellos era con una guía que vive más de 20 años en la República Checa. Es colombiana, pero habla perfectamente checo y te cuenta. Como un colombiano cuando llegó hace 20 años a la República Checa y tuvo que acomodarse en el país, adaptarse a hacer relaciones con la gente. Y también, obviamente, nos cuentan sus destinos: dónde van de fin de semana, qué lugares les gustan, dónde suelen comer. Porque yo creo que la gente hoy en día que viaja necesita experiencias. Y yo creo que no es mejor que algún paisano tuyo que vive en un país te aconseja algo, que te dice vete a comer a este lugar, vete a tomar la cerveza a este lugar. Eh, si quieres ver algún lugar diferente en Praga, eh, recorre el centro, pero luego sal del centro y vete a un barrio X para, para ir a un museo o para recorrerlo, para tomarse un café ahí junto con los checos. O sea, creo que eso es muy importante porque creo que cada vez más eh, estamos viajando eh, buscando experiencias, buscando algo distinto. Eh, no tanto lo clásico, ¿no? No queremos hacer, eh, y creo que la, la pandemia, de hecho, va a favorecer ese tipo de viajes, porque antes hacíamos, eh, sobre todo la gente de América Latina, hacían cinco países en diez días. Y prácticamente cuando recorres cinco ciudades en 10 días, pues yo creo que ni sabes en qué, qué ciudades visitaste al final. O se te mezcla todo y no sabes si esta foto es de Praga y esta es de Budapest y esta es de Berlín y esta es de no sé dónde, ¿no? Entonces creo que también la pandemia lo que quizá va a cambiar es que la gente se va a quedar más tiempo en un país y va a querer explorar mejor un solo país o dos países. Y eso creo que es muy bueno porque si tú vas a Praga, eh, sí, la ciudad es muy bonita, te va a encantar pero visitando Praga no conoces la República Checa, conoces la capital, siempre la capital es distinta, la capital claro, es más, claro. más cosmopolita, más internacional, eh, hay muchos extranjeros y no te da tiempo de conocer eh, el país. Pero si sales de Praga, sea una excursión de un día, o si te quieras dormir en un lugar, o rentas un auto porque es muy fácil, las distancias son cortas, el tráfico no es mucho, entonces te penetras, digamos, de alguna forma al país. Por ejemplo, en Praga, en el centro histórico, antes no veías una mujer que va con la bolsa o una mujer que va con un bebé o una, o una familia que pasea y que va al súper, porque esta gente vive fuera del centro. Pero si vas a Carlo Vivari... Si vas a Brno, si vas a Pilsen, si vas a Chesky Krumlov, que también de lo que hablamos, ahí sí vas a ver la gente local, vas a ver las familias locales con niños, vas a un súper y vas a ver checos, vas a ver cómo compran, qué compran. Entonces creo que también eso es una cosa muy importante, ¿no? Que también conozcas un poco el espíritu, el alma de la gente, ¿no? Claro. Dejando huellas ha tenido el honor de, de tener como invitado a, a Peter. Ha sido fenomenal esta plática. Me quedo con muchas preguntas, mi estimado amigo, muchas, muchas preguntas. Así es que ya, ya regresarás al programa porque hay mucho de qué hablar, más de la gastronomía, más de los inventos, de películas, de, 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 de la vida, de liderazgo. Hay mucho que platicar con Peter. Pero hoy te agradezco mucho que hayas estado en Dejando huellas, mi estimado Peter. ¿Qué mensaje, mensaje nos de? para cerrar el programa. Esto siempre es el momento más difícil, sobre todo en lo que estamos viviendo. ¿no? Claro. Yo creo que eh, el mensaje es muy claro, aguantemos esa época de pandemia, eh, preparamos nuestro viaje, hagamos el plan, porque esto se va a terminar y vamos a poder viajar otra vez. Y si vamos a estar preparados, si vamos a saber dónde queremos ir, si vamos a saber qué queremos ver, va a ser mucho más fácil que disfrutemos el viaje y que creo que después de la pandemia el primer viaje va a ser una experiencia fenomenal para todos y creo que vamos a vivir cada viaje con mucho más mucha más fuerza mucha más eh, mucho más entusiasmo y con mucha más aventura también no entonces a todos los que nos escuchan aguanten hagan su plan preparan su viaje y sobre todo compren el viaje en una agencia de viajes porque son los que más sufren hoy en día y creo que necesitan el apoyo de nosotros y aparte claro. si compran un viaje en una agencia de viajes les van a apoyar en todo no van a tener que tener miedo de que en algún momento no puedan regresar no hay hotel, bueno. eh, cualquier cosa puede pasar. Así que aprovechen y que la gente de viajes, que es el experto, les prepare un viaje a medida y que lo disfruten y que lo pasen muy bien. Gente y todos que a la República Checa. Ojo. Vamos, no, vamos, vamos. <laughs> Próximo año, Peter, por favor, nos organizas ahí. Vamos todo, toda la banda. Giorgio, ¿te unes o no te unes? Así es que, ¿no? Que, que nos organice también Robitours, ¿por qué no, no? Que no, que, que no, pues o, sí. o este, alguna agencia, la, la, la que sea, pero, pero, pero bien lo dices, hay que apoyar, ¿no? Nos, Batel México nos dice que es una escuela especializada en, en, en turismo, nos dice felicidades, muy interesante la plática, muchas gracias, muchas gracias. Peter, nos dicen qué te gusta de México. Eh, me encanta México. O sea, me gusta todo. Yo soy, yo soy fan. Yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta la comida mexicana. Me encanta. De hecho, ya como picante y aguanto. Bueno, ojo, si a ti te pica, no lo como porque a mí me va a picar demasiado. Pero lo que a ti te pica un poco, yo ya lo puedo comer y me encanta picante. Hay platos donde se necesita picante. Mi plato, por ejemplo, mi desayuno favorito en México son chilaquiles verdes con pollo. Eso lo puedo comer todos los días. Qué rico. Eh, huevos revueltos con machaca, por ejemplo. Me ya nos dimos cuenta que te gustan ese, los huevos. Ojo, revueltos. Si van a Chiapas, para mí el parte de México, fuera de la Ciudad de México que me encanta, me encanta Puerto Vallarta, me encanta Cancún, pero lo que donde más tengo una relación es Chiapas. Y me di cuenta de que hay muchos mexicanos que no conocen Chiapas. Y para mí, Chiapas es un México en chiquito. Sí. Chiapas lo tiene, naturaleza increíble. El cañón de sumidero es una cosa, una pasada. Palenque, Yachilán, Bonampak, Tonina, lo que quieran cualquier zona arqueológica es muy bonita San Cristóbal de las Casas, ojo vayan a San Cristóbal de las Casas y se, y, y se, se tienen que comprar el pan dulce de San Cristóbal pan dulce de San Cristóbal es algo lo que yo me, me encanta, los que vienen de Chiapas a mi casa siempre sí. tienen que llevar un platito de, de pan <laughs> de San Cris <Cristóbal. risa> es, <laughs> es impresionante y, y si, si van a desayunar en Chiapas, por ejemplo la torta de camarón seco Riquísimo, ¿no? Entonces, yo a mí me gusta, me, me encanta Guanajuato, por ejemplo, como si, no sé por qué tiene algo que ver con, con lo europeo, me encanta hasta Monterrey, me gusta, o sea, ir a Chipinque, perfecto. Si van a, eh, si van a, a eh, Guadalajara, por ejemplo, yo conozco poco de Guadalajara porque voy de trabajo, pero me gusta mucho. Querétaro es uno de los lugares donde yo, cuando llegué a México, mi primer viaje era a Querétaro, y dije, aquí quiero vivir. Eso está cerca de la Ciudad de México, es muy bonito el centro histórico, todo, todo limpio, la gente muy agradable, muy simpática y todo. O sea, México es un país que puedes viajar toda la vida solo en México y nunca lo vas a conocer, ¿no? Entonces, eh, Mérida, por ejemplo, tengo familia sí, en bueno. Mérida también, que es un destino que a mí me encanta. De hecho, mucha gente últimamente me dice que quiere vivir en Mérida. O sea, como que es un destino que ahora sí, como que está muy quiere... de moda. Exacto. Oye, nos sí. dice Isabel Quiñones, que ella es de Perú. Dice, muchas gracias, aprendí mucho, lo promocionaré, porque también no, mi, mi querida Isabel Quiñones, también tiene una, una, una agencia maravillosa que, por cierto, está organizando para nosotros, ¿verdad, mi querida Chabuca? Un viaje <laughs> a Perú el próximo año, eso nos dijo en un programa anterior. Así Oigan, es que... Si van, a, pues, si van a Perú, Ricardo, si van a Perú, si les gusta caminar, la, eh, el camino Salcantay para llegar a Cusco es genial por las montañas, no es camino inca, es camino salcantá, y ves mucha naturaleza. Es ¿Por qué no te increíble. vienes con nosotros, Peter? Yo voy, yo a Perú, me encantará, a mí Perú me encanta. Yo, ya está, se me, no llevan, mira, se me llevan, ya me llevan, pero me tienen que llevar a, 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 a Cusco. Arequipa, comer un cuyo o hay una sopa o sea, hasta en Arequipa. Las condiciones se pone, Peter, está bien, está bien. Las, las vacas en el norte, igual podemos ir. Yo en Cantarolima me gusta, pues mira, yo ahí. Ya está. <laughs> no entonces, nuestra querida Isabel de Quillones ya, ya ella nos dijo que nos, nos invitaba, entonces ya estamos por ahí. No, y si ¿y nos nos ¿Qué te parece que, que, que de ahí nos vean, no? Que nos lleven a este, de ahí nos vamos a República Checa. Pues ya, definitivamente, ¿no? definitivamente. No, no, yo... no sé si hay vuelos directos, pero pues no hay, de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Dicen, mira, Batel México nos dice que la próxima vez que viajes a Guadalajara o Mérida, te invitan a conocer sus campus y sus alumnos. Yo, yo encantado, yo encantado. Conste, eh, conste. De hecho, creo que me toca Guadalajara en agosto, así que ya sabes. Ah, ahí está, ahí está para que para que visites a Batel México. Isabel Quiñones nos dice que nos recibe con todo cariño. Así yo es que encantado. ahí está, ahí está, ya estamos armando el plan aquí, ¿no? De, de hecho. De hecho, mañana tenemos a Pierre Cranso, es nuestro invitado, también es de turismo, él es gerente general del Hotel Hilton de Guadalajara, Midtown. Así es que, pues. Muy seguimos. bonito el hotel, muy bonito el hotel. Lo felicito. Me quedé ahí hace dos años. Muy bonito. Ah, mira, todo está relacionado aquí, todo, todo, todo. Y esta semana estamos en semana de turismo. Peter, ha sido un gustazo, amigo, tenerte aquí en el programa, tu programa dejando huellas. Te esperamos de regreso. ¿Sale? Igualmente. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Y cuéntanos de tus podcasts. Mándame toda esa información para que yo pueda platicarlo aquí y que la gente esté más enterada de todo lo que haces. ¿Vale? Yo todo encantar, lo que haces con la República Checa. Oye, <laughs> antes de terminar, me dicen que si tienes canal de YouTube. Tenemos el oficial de República Checa. Buscan Visit Czech Republic o buscan Czech Tourism, en inglés, Czech Tourism, y ahí nos van a encontrar. Y tenemos, de hecho, ahí unas listas de reproducciones del podcast hay una, la planchequia, y tenemos ahí también una lista de todos los videos que tenemos en español, todos los lives que hacemos, todo está ahí en YouTube. Busquen Check Tourism, o sea, en inglés, C -Z -S H okay, Tourism, tourism o pon, pon, ponen Visit Check Republic y seguro que les sale el logotipo. Lo que le vamos logotipo. a pedir a Giorgio es que nos ponga ahí en YouTube todas las ligas sí. que, que nos has mencionado para sí. que sí. sea mucho más fácil. Y, Peter, también me preguntan aquí también terminando, no nos dejan terminar, Peter. Nos dicen que ¿qué películas pueden ver que, que, donde se hayan filmado en, en, en la República Checa. Mira, se filmaron muchas películas de Hollywood, o sea, eso ya creo que no les interesa tanto. La Triple X, El Misión Imposible, El Casino Royal de James Bond es una de las películas que más suena ahí. Las Crónicas de Narnia, eh, El Pianista, el. Yo qué sé. Hay muchísimas películas donde Praga no aparece, o sea, aparece, pero no es Praga, ¿no? Pero si quieren ver alguna película checa, yo creo que Netflix había una película que se llamaba Milada. Milada. Milada es una película muy fuerte porque es de una abogada que la condenaron a la muerte del régimen comunista porque estaba en contra del régimen. Se llama Milada y creo que es, sí, la, la, la vi en Netflix. Eh, no sé si alguna otra película, yo creo que aquí en América Latina no se puede ver mucho, si hay algún festival de cine de vez en cuando donde ponemos, la película Colia, por ejemplo, que ganó el Oscar como mejor película extranjera, ah, claro. es muy bonita, la película, si quieren ver algo que está vinculado bastante con, el, con la República Checa, vean la película, ya es antigua, Amadeus, por ejemplo, que pueden oh, sí, ver acá, de Milos claro. Forman, que prácticamente todo lo que era Viena se grabó en Praga, Igual, sí, que si les gustan las películas como antiguas, hay una película muy bonita de Bárbara Streisand que se llama Yentl, que también se grabó en La estoy Club viendo no, en este momento. En Está en MDM, es, es de sí. mis favoritas. ¿Se grabó ahí? Sí, eso se grabó en la República Checa. Se, se ven imágenes de Chesky Krumlov, imágenes de Praga. También, si les gustan las series, hay algunas series que sí se grabaron, por ejemplo, los Borgia. Es la serie que se grabó en la República Checa. Hay algunas series que no recuerdo los nombres, pero sí se están grabando eh, ahora. El, el, eh, Orlando Bloom ahora está grabando una, una serie en la República Checa desde hace tiempo. Creo que el Spider-Man, uno de los últimos, también se grabó en la República Checa, una parte. Entonces, la, hay una película muy bonita que se llama Las vacaciones de mi vida o el, mis mejores vacaciones, que es con Queen Latifah, que se grabó en Carlo Vivari, de hecho. Uh. Creo que okay. la conocen, en México no sé, pero en Perú creo que la conocen, creo que en Chile, y Argentina por ahí también la conocen, creo que se llaman las, las últimas vacaciones o algo así, es con Quinatifag Sí, creo que sí, creo que sí. Ahí, ahí nos hicieron una broma los americanos porque convirtieron a Carlo Ibarri en un centro de esquí, pusieron atrás de Carlo Ivari imágenes de los Alpes. Y nos ha a llamar la gente que quiere ir a esquiar a, a Carlo Vivari, ¿no? Y dijimos, pues no hay pistas de esquí en Carlo Vivari. Y la gente dice, sí, pero yo lo vi en la película. Entonces, <laughs> pero sí hay muchas películas. Luego, si sí, alguien bueno. quiere alguna, alguna película en Instagram, escríbenos y nosotros le mandamos la lista de todo lo que se grabó, lo que quieren ver. Súper. Te mando un abrazo, mi estimado Peter. Cuídate. mucho. Muchas favor. gracias, cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en donde también hablaremos. Con otro gran líder, donde Pierre Cransel estará con nosotros, gerente general del Hotel Hilton de Guadalajara, Midtown. Nos vemos mañana. Descansen todos, cuídense, por favor, muchísimo. Y saludos, Peter, hasta satélite. Muchas gracias, hasta luego. Bye.